Estas son las noticias internacionales Miller en Fiebre de Golf TV. La popular figura de la televisión norteamericana Jimmy Fallon es un fanático del golf y fue captado jugando con sus amigos. Pero lo más lejos que tenía Fallon era que iba a meter una bola desde la arena y mucho menos que todo iba a ser filmado por uno de sus compañeros de juego. Jugando una ronda entre amigos en el Bayonne Golf Club, Fallon iba acompañado de Mario Batali, el actor Michael J. Fox y Scott Fishman. La filmación se convirtió en tendencia en las redes sociales y fue noticia de primera plana en los diarios neoyorquinos. A continuación vamos a ver el video. I got it! I got it! Yes, you got that, you got that. I got the whole thing! I'm so happy he got it. Tres jugadores tienen el chance de sustituir a Tiger del spot como número uno del mundo en el Masters Championship que se juega este fin de semana. El campeón actual, Adam Scott, quien desperdició una gran oportunidad tras ver desvanecer una ventaja de 3 golpes entrando en la ronda final del Bay Hill, solo necesita terminar empatado en tercer lugar esta semana en el Augusta National. Henrik Stenson, el número 3 del mundo, debe terminar empatado en segundo para convertirse en el primer sueco en ostentar el spot más alto del mundo. Jason Day, el número 4, debe ganar para tener puntos suficientes y destronar a Tiger. La portada del mes de mayo de la nueva edición de Golf Digest la engalana Paulina Gretzky, la novia de Justin Johnson e hija del célebre jugador de hockey sobre hielo Wayne Gretzky, algo que no ha gustado a muchas de las jugadoras del LPGA. La número 3 del mundo, Stacey Lewis, declaró al New York Times que esto es frustrante para las jugadoras del golf. No recibimos el respeto que merecemos. Obviamente, Golf Digest está tratando de vender revistas, pero al mismo tiempo nos gustaría ver respeto por el golf femenino. La mejor jugadora del planeta, Indy Park, que ganó los 3 premios grandes del año pasado, dijo que estamos tratando de acercarnos al golf masculino en popularidad, pero es evidente que nunca llegaremos a ello, eso está seguro. Las declaraciones más duras vinieron a cargo de Julie Inster, capitana estadounidense en la próxima Solheim Cup. Está bien, pienso que el mes que viene en la portada debería de aparecer el novio de Paula Creamer, que es piloto de aviones caza, o el de Brittany Lynchicombe, pegador de long drivers. ¿Qué tienes que hacer para conseguir un poco de respeto? Posteriormente, el comisionado del LPGA Tour, Mike Wham, también dejó sentir su parecer criticando duramente a la revista por no considerar los verdaderos valores del tour femenino. Hasta aquí las noticias internacionales, Miller. Estuvo con ustedes Laura Olivo.